Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Federico Pacheco. Perfecto. ¡Vamos! Bueno, gracias. Fueron muchos años sin estar en el escenario de la ECO, así que re contento. Gracias por estar acá. Eh, vamos a estar charlando un poco sobre el... Vamos para atrás un cachito más. No me está saliendo por ahí. Ahí va. Bueno. Vamos a hablar de algo que vine haciendo hace unos años, que me parece un proceso súper interesante. Después de haber estado más de 20 años, no sé quién estuvo en la charla de Ryan hoy, pero todas las cosas que tenía más de 20 años y decía, ¿alguien se acuerda del bug de 2001? Todos levantábamos, los viejos levantábamos la mano. Así que estando más de 20 años en el tema. Eh, me parece un tema muy interesante para, para trabajar en estos tiempos. En las empresas más grandes del mundo se hace bastante, en las más chicas no se animan tanto, y quiero invitarlos a hacerlo en sus propias organizaciones, sin que tengan la necesidad de comprar nada, simplemente con la gente que está disponible y, tratando, y aprendiendo a hacer. Bien, entonces, vamos para allá. Hola. Hey, hola. Ahí va. Uy, está, está difícil esto. Bueno, parece que el título no tenía sentido porque democratizar. ¿Qué onda? Esto de facilitar para todo el mundo, ¿no? Como facilitar el acceso. Ejercicio de simulación, significa que buscamos hacer algo parecido a lo que pasaría así, ¿bien? No es que estamos tratando de emular, no, tratamos de, no estamos orientados al proceso sino al resultado, eh, algo como lo que vamos a ver ahora un ratito. Y por otro lado, respuesta a incidentes de ciberseguridad, que es básicamente lo que hacemos para salir del problema cuando algo pone en riesgo el negocio, cuando un inconveniente, algo técnico mayormente, pero puede ser no técnico, pone en riesgo el negocio. Algo así. Entonces, porque claro, me preguntan, ejercicios tabletop, tabletop se usa mucho la palabra, o TTX, porque viene del inglés, pero no se usa mucho en Argentina ni en Latinoamérica, pero es una mezcla de como si fuera un purple teaming, o sea, practicamos, ensayamos, entrenamos, no es real, pero hacemos cosas, pero a su vez tiene que ver con cosas más de, más de toma de decisiones, de procesos, así que es una mezcla entre varias cosas. ¿Para qué sirve esto? Para un montón de cosas tenemos que elegir para qué para que hacemos que sirva en nuestra organización, pero principalmente para ver si todo lo que dijimos que íbamos a hacer en un incidente, realmente lo sabemos que hay que, que, si hay que hacerlo o no, si los playbooks tienen sentido, si... Podemos comunicarnos durante un incidente, si nos tratamos con respeto en los equipos, eh, si conocemos los procesos de escalamiento, si tenemos una buena una buena forma de toma de decisiones, si tomamos decisiones por consenso. Hay un montón de cosas que podemos sacar de, de practicar. Como cualquier otra cosa, como cualquier deporte, sos tan bueno como aquello que practicaste en el momento que, que tuviste la oportunidad, como el día de la maratón, como el día del partido, como el día que pasa cualquier cosa en la realidad. Así que sirve para un montón de cosas. Eh, eventualmente me faltaba poner un cuadradito ahí, así que agregué algo más. Porque si aún se le ocurre algo más para lo que sirva, a mí me serviría ponerlo. El cliente, cuando se lo contamos, no se imagina algo así, ¿no? la, la empresa, el organización, gobierno, quien sea, se imagina, wow, simulación re loco, o sea, me pongo los, los VR y voy con las cositas así, con el Oculus y pongo en Microsoft este, Fly Simulator. Dale, hagamos simulación de respuesta a incidente, me encantó. La realidad es que nosotros de nuestro lado decimos, no, pero mira que es más como un juego. La gente interactúa, tiene que servir para aprender también, no solamente para, bueno, vamos a hacer así todo re serio, todo trágico, no existe más. Queremos hacer, contar que es algo parecido a esto. La realidad es que termina siendo algo más parecido a esto, de verdad. La gente se termina matando, queriendo tomar decisiones uno arriba del otro, interrumpiéndose, más en Latinoamérica, interrumpiéndose mucho. Entonces, eh, nos cuesta un poco explicar realmente por qué vale la pena invertir tiempo, dinero, esfuerzo, recursos, etcétera, en algo que no queda claro. Si es para que la gente se pelee, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, ¿cómo es la dinámica de estos ejercicios? Les voy a contar un poco. Hay un conjunto de participantes que representan a sus áreas. ¿bien? Estas áreas pueden ser áreas de negocios, áreas de comunicaciones, eh, prensa, legales, o sea, no técnicas, o áreas técnicas. Pueden ser tecnología, eh, desarrollo, eh, ciberseguridad, seguridad de la información, GRC, áreas, incluso GRC está en el medio, pero pueden ser áreas técnicas. Por otro lado, se presenta un evento, se diseña un evento para presentar. Y es un escenario, en realidad, que tiene forma de varios eventos que se van desplegando a lo largo del tiempo para que la gente pueda reaccionar. Entonces, a partir de la información que reciben, la gente puede ejercitar su toma de decisiones y pueden ver qué harían ante esa situación. Es decir, está pasando tal cosa. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, según lo que dice tu playbook, según lo que dice lo que tenés escrito, ¿qué haríamos? Acá te tendríamos que hacer tal cosa, bueno, haríamos tal cosa, anotábamos, perfecto. Y así se van sacando conclusiones, se va viendo si teníamos tan claras las cosas, si dependemos demasiado de la documentación. Y, por supuesto, ahí hay varias figuras clave que ahora les voy a contar. Lo clave de todo esto es la interacción, por supuesto, la interacción entre las personas, eh, porque ahí aparecen muchos problemas que son de comunicación y no problemas técnicos. Nos damos cuenta generalmente que los técnicos saben resolver las cosas, pero a veces la parte de comunicarse entre áreas o entre personas es un poco más difícil. O sea, una vuelta me dijeron, sería tipo elige tu propia aventura y ni, porque la realidad es que tratamos de que los escenarios no varíen su flujo de ejecución, digamos, por hacer una analogía con sistemas, en función de las decisiones que se toman, sino que sean lineales y vayan para el mismo lado. Pero en niveles más avanzados de madurez en las organizaciones con estos procesos, ahí sí se puede hacer. Se puede hacer que ante ciertas decisiones el escenario cambie un poquito, ¿bien? Para picarla un poco o para bajar un poco el turbo según las decisiones que hayan tomado. Así que no es tanto de, de ir decidiendo y que pasen cosas, sino ir decidiendo y que se complique cada vez más porque eventualmente eso es lo que querés probar. Bien, es como cuando hacemos una prueba de recuperación de desastres, es, o cuando hacemos un plan, decimos vamos a probar, supongamos que cayó un meteorito. Pero no va a caer un meteorito, Fede, No, no va a caer un meteorito. Supongamos que hay un meteorito. No, pero no, supongamos que hay un meteorito. Entonces, porque tenemos que empezar a pensar qué haríamos si todo se viene abajo. No importa si es un meteorito, un terremoto, un, lo que sea. Bien. Entonces, no tiene tanto que ver con las decisiones en, en función del flujo, sino tiene que ver con las decisiones en función de lo que va a pasar en cada momento. Y ahora sí, ahí va. Bueno, hay distintos tipos de participantes acá. Por supuesto, le llamamos jugador a los participantes activos. Porque me gusta plantearlo como juego. El juego tiene en su aspecto de, de, de interacción, esta cosa más lúdica de que sirve para aprender porque es un entorno psicológicamente seguro para, para hacer, para boludear, para decir algo, para hacer jugadas y que no me reten por eso. O sea, lo planteamos como juego por más que sea algo que pasa en las organizaciones. Y yo no voy a estar diciendo cualquier boludez delante de mi jefe para responder ante un incidente que por más que sea simulado, porque si no quedó mal. Bueno, entonces, los jugadores, le llamamos, es la gente que activamente va a participar en el ejercicio. Hay observadores, hay gente que no participa en el ejercicio, que puede ser, no sé, puedo invitar a una a auditoría, por ejemplo, podemos invitar a otra área, otra empresa, o a alguien que, que pueda simplemente mirar para ver lo que estamos haciendo, para ser accountable, después en compliance y que así chequeamos esto que estamos haciendo ejercicio de simulación, perfecto, yo lo vi, estuve ahí. Hay conectores, también llamado secret team, la gente que está de parte de la empresa o de la organización. Está ayudando a crear el escenario, a que todo ocurra como tenga que ocurrir. Si, la, si el ejercicio es interno de la empresa, va a haber un grupo de gente que conozca la, la película. O sea, el que, como el que ya conoce el libro de tu propia aventura, ya sabe qué camino seguir. Entonces no tiene sentido jugar a leerlo. ¿Bien? Y por otro lado, el coordinador, que es la figura más clave de todo esto. Porque es el que va a ser la dirección de orquesta, digamos, en tiempo real de todo el escenario, de todas las cosas que van pasando y tiene que ir manejando esa dinámica. Si está muy tranquilo, picarla un poco. Si está muy complicado, bajar el turbo, tratar de hacer que la gente converse y se llegue a buen puerto. Si hay cosas que no aparecen, y no se dan cuenta, bueno, ponerlas un poquito más en evidencia. El coordinador es la figura clave en todo esto, pero el diseño del ejercicio es más complicado y ya les voy a contar un poco de, de qué se trata. Bueno. Por supuesto, hay que crear escenarios, generalmente es en función de algún tipo de amenaza conocida. Agarramos el ransomware, agarramos generación de servicio, se pueden combinar algunos, no conviene ser tan complejo con eso. Eh, pero sí, además, hay que acotarlo al tipo de industria. No es lo mismo un escenario para la industria financiera que para, la industria, que para, que para gobierno, que para, para infraestructuras críticas. Obviamente, son escenarios que pueden variar, por más que, sea la, que la lógica de, de lo que ocurre sea lo mismo. ¿Bien? Se termina reflejando en algo así, es un Excel mucho más grande que esto, tiene un montón de columnas más y por supuesto cientos de filas, donde cada cosita de esta tiene que reflejarse después o en un PowerPoint o en un software que les voy a contar ahora. Hay que tomar algunas decisiones de diseño, por ejemplo, la modalidad puede ser tradicional, que es lo que hace, desde hace tiempo se viene haciendo, antes de la pandemia, basado en plataforma, que es, hay varias pruebas sobre esto y es lo que les voy a contar ahora, o una combinación de ambas. Puede ser que el perfil de la audiencia o de los jugadores sean más técnicos o más ejecutivos, más de tomas de decisiones, más de management. O se puede hacer una combinación de ambas. Siempre que hacemos combinación de ambas, tiene la complejidad adicional asociada a esa combinación. Y finalmente, la interacción, que puede ser virtual, presencial o también híbrida. Obviamente, pre-pandemia no, no, se, no se hacía virtual generalmente. Durante la pandemia se hizo virtual todas las veces que, en la que estuve en ejercicio. Y ahora se hacen buenas combinaciones y se logran realmente eh, cosas muy interesantes. Entonces. A ver, para que lo entienda mi tía Rosa, dame un esquema, yo estudio ingeniería, así que necesito cuadraditos con flechitas. Digo, bueno, joyas, vamos a hacer cuadraditos con flechitas. A ver si, si aparecen los cuadraditos con flechitas. Cada vez que me voy, se desincroniza esto. Ahí está. Bueno, perdón, perdón, perdón. Ahí va. Entonces, cuadraditos con flechitas. Un escenario con eventos. Un coordinador que los va dando de a uno, modalidad tradicional. Me pongo con un PowerPoint, te digo, te pongo bullets, pasa esto, ¿qué harías? Pasa esto, ¿qué haría? Bueno, vacía, pero dura bastante. Del otro lado, los equipos que interactúan entre sí, entre interno y externamente, todos en el mismo lugar, y afuera, conectores y observadores. El conector eh, también va a estar tomando notas para, ver, para después hacer un reporte, cosas por el estilo. ¿Bien? La modelía basada en plataforma parece más complicada porque tiene más colores en los cuadraditos y en las flechitas, pero es más fácil, aunque no lo crean, ¿Por qué? porque la, la interacción de dónde, cómo aparecen las cosas adentro de la plataforma lo maneja un software entonces es más confiable que nosotros mismos pasando un PowerPoint miren yo mismo haciendo una sola tarea monotasking mono dedo pasando un PowerPoint me sale mal imagínense en un ejercicio donde estamos simulando una crisis entonces eh, la modalidad de la plataforma es lo que les vengo a contar particularmente hoy por más que se puedan hacer cosas híbridas bien cada uno tiene sus ventajas, no es uno mejor que el otro en realidad. Pero lo cierto es que, como vinieron en orden de tiempo, lo ideal es ir hacia un modelo más híbrido donde existan instancias donde interactuemos por chat, como sería como en Slack, como hacemos en el cotidiano, e instancias donde tengamos presencialidad o, por lo menos, estar en una oficina tipo en una war room, como hay en caso de un incidente o de una crisis. ¿Bien? Hay una, una organización, una, empresa, una, en una, una universidad de Estados Unidos, NUARI, el Instituto de Investigación Aplicada de Norwich, que con el fondeo del Departamento de Homeland Security de Estados Unidos, de casi 20 palos verdes, durante más o menos 10-12 años, armaron el primer software de este estilo. Que terminó siendo una cosa bastante grande, es cerrado para la industria, para el gobierno de Estados Unidos, etcétera. Pero como tuve la suerte de trabajar varios años en una empresa estadounidense, lo pude probar desde adentro, probarlo como usuario, probarlo como configurador y administrador de la plataforma también. Hay Las Big Four, por supuesto, las grandes consultoras, tienen su propio software. No voy a hablar de la comparación de las calidades porque quedaría mal con todo. O sea, puedo decir una sola cosa y, tipo, y ofendo a un montón de gente porque tengo amigos de todas las consultoras. Pero bueno. Design plataforma, pionera, mucha guita, hacía estaba bastante bien y nos miramos con mis amigos argentinos y dijimos, para, ¿qué pensaría un argentino ante esta situación de tanta guita implemente, y, 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 invertida? Y si hacemos una versión low cost de esto, dijimos, pues qué sé yo, probemos, ¿qué, qué sé? ¿cuál sería el flybondi de del design ¿Cuál sería? Entonces dijimos, bueno, modelémoslo, vamos a ver cómo se hace un proyecto de desarrollo. Bueno, Veamos requerimientos, veamos eh, elijamos una plataforma. Eh, dijimos, vamos a Discord de una, en si inicio pensamos vamos a Discord y después vemos. Eh, pensemos en cómo haríamos un, un diseño de historia y escenario. Hagamos pruebas, vamos a ver qué onda. Impl Tomamos el feedback de esas pruebas e implementamos y vamos a ver qué producto nos queda. ¿Bien? ¿Funcionó? ¿No funcionó? Ahora les voy a contar. Primero, como hago siempre, acá tengo un montón, montón de exalumnos. Si no, no se hubiera llenado ni a palo esto. Tengo un montón de exalumnos, así que lo probamos en el entorno educativo. Porque las pruebas piloto, el proving ground, es siempre para mí UTN, Haka de mi universidad de Quilmes, así que todos mis exalumnos, gracias por haber formado parte de esa prueba. Probamos primero aparte trabajo práctico, el fin de el fin de curso, o sea, no puedo decir que no. Si el profesor, tenés que probarlo. Así que feedback gratis para mí, perfecto. Después terminaron todo esto en papers, así que con, ustedes contribuyeron con papers, este, peer reviewed papers. Bueno, ¿qué más? Después dijimos vamos a abrirlo a la comunidad, exalumnos, colegas, hicimos algo más un poco más abierto. Y después en, después de un tiempo dijimos vamos a realmente probarlo como un servicio para un cliente real que paga por esto bien vamos cómo sería ese proceso es lo que tratamos de hacer nosotros eh, bueno que sé que estáis es Mati muchos lo conocen también es el que está abajo soy yo las la, la versiones se la pusimos después no sabemos cuánta versión iba a haber ahora digo 0.8 es fácil no bueno hasta donde sé es la primera vez que se streamea por Twitch un ejercicio de simulación de respuesta incidentes en el mundo en la historia y lo hicimos el año pasado porque queríamos que sea abierto, todo, que lo vea todo el mundo, que, o sea, que subamos la vara, expongámonos y, y recibamos feedback, que nos van a pegar, está todo bien. Así que lo hicimos, gracias a los que participaron, a que hay mucha gente que participó, lo sé, así que fue la versión principal, donde lo que hacíamos era copy-paste de los eventos adentro de cada uno de los canales, era un despelote. Y acá tenemos gente que también hizo eso por nosotros, hay una versión previa, pero no la cuento porque me da vergüenza. Entonces, la versión siguiente, ahí este, con la contribución de también un exalumno, dijimos, ¿por qué no hacemos algo que me tire los, las cosas automáticamente adentro del Discord. Esto es un bot de Python que básicamente es un bot de Python que resuelve cosas y el escenario exportado a un JSON que lo puedo queryar y lo puedo tirar adentro de cada uno de los canales con las cosas que pasan. Y eso termina siendo este, el escenario que la gente lee dentro de su, propia, de su propio canal. Es decir, vos estás en el canal de Slack, no sé, SRE, en el canal de Slack Cyber Security, Incident Response, o sea, vos recibirías algo. El otro recibe otra cosa. Cada, cada uno recibe cosas diferentes cuando simulamos un incidente. Y llegamos a la versión final, que es la que les voy a contar ahora, en los minutos que me quedan. En algún momento, díganme la cantidad de minutos reales que me quedan, porque si esto es verdad, me muero. Eh, entonces. Le propusimos T3SF porque es así tenía un nombre bonito y lo podemos presentar y le cambiamos el nombre de español a e inglés también para que quede bonito y podamos presentarlo en otros lados y es más lo hicimos más modular, o sea en vez de que sea en Discord que sea también para Slack, para WhatsApp, para Telegram, para cualquier medio de comunicación que usaríamos realmente en el cotidiano para trabajar y para contactarnos con nuestros compañeros, colegas, etcétera, en caso de un incidente y que queramos este, apuntar a esto. Entonces le propusimos este, 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 este sistema más modular. Y se hizo. Así como quedó, cómo se ve esto en Slack o en Discord. Si están acostumbrados a la plataforma, lo, lo verán. Si no, les voy a contar después un poco más. En Telegram y WhatsApp. Lo bueno de WhatsApp es que lo, bueno, lo complicado de WhatsApp es que el, 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 hicimos esto antes de que se liberara la API, con lo cual tiene bastante más mérito. Tuvimos que descular, tuvimos. Aramo dijo el mosquito. Yo no tuve nada. Joaquín Lafranconi tuvo que hacer todo, así que top, muchos lo conocen acá, así que le vamos a agradecer a él. Eh, así que faltaba un solo paso convencer al CEO de la empresa en la que trabajo que esto tiene que ser open source. Porque si no, me entero yo solo. Y esto va a estar bueno para mí y nadie más. Y así no funcionan las comunidades. Y en seguridad, eh, sabemos mucho de que eso es importante. Yo necesito validación de mis colegas, del, 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 de la industria. Si, yo, si me la creo yo solo, como me miro el ombligo. Entonces, teníamos que hacerlo abierto. Funcionó, buenísimo. Y estoy muy agradecido porque esto pudo ser. Así que por eso mismo este, es abierto. Tenemos una documentación bastante más profunda que un proyecto que sale en versión 1.0, porque este, obviamente a la gente que no le gusta documentar lo entiendo, pero nosotros pusimos foco en eso y además está ahí en el GitHub de Base 4 Security. Se lo pueden, esperamos sus pull requests, sus feedback, sus cosas para que realmente salga algo de todo esto. Bueno, falta un poquito más que quiero mostrar ahora, es qué hay en esto para cada uno de ustedes. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, probar. Prueben las organizaciones, queremos que lo prueben, pero no, no el framework. Prueben simulación de respuesta a incidentes. Si quieren usar esto, buenísimo. Si no, nos juntamos un rato y les cuento cómo hacerla y ustedes lo prueban. O sea, nosotros, en, en ciberseguridad necesitamos que el, que el ecosistema sea más seguro. Porque yo estoy más seguro, vos no, vos sí, vos no, vos sí. Bueno, vos tenemos agujero por todos lados. Y necesitamos un ecosistema más seguro. O sea, Y eso es importante para todos, me parece, por más que arrancamos por nosotros mismos. Entonces, probar en tu organización implica un escenario, pensar un escenario, volcarlo en este tipo de cuadrito le mostré antes, elegir una plataforma, armar los equipos, pensar quién va a participar en esto, configurar lo que hay que configurar en la plataforma, por supuesto, ejecutarlo y después siempre aprendizajes, feedback, lecciones aprendidas, etcétera. La metodología que usamos en realidad es bastante genérico, como cómo se cualquier cosa en un proceso de llegar desde una planificación hasta una ejecución, pero por supuesto hay una etapa de planificación de fechas y quién y cómo y cuándo y el que y okay, los sponsors, etcétera, una etapa de diseño. Un momento de ejecución que son dos, tres, cuatro horas como mucho. No es como un purple team que puede durar una semana. Esto generalmente son dos, tres horas como muchísimo, bien. Y tenemos que tener entregables que reflejen lo que pasó, o sea, que me, que me den información sobre ese proceso para poder tomar mejores decisiones después, mejorar mi playbook, eh, mejorar mi documentación, mejorar mi comunicación entre los equipos, etcétera, etcétera. Como para cerrar, conclusiones. La verdad que los ejercicios de simulación de respuesta a incidentes en general en Latinoamérica no, están tan, como, no son tan conocidos como en los países de, como en Europa o en Estados Unidos. Pero están empezando a hacerse mucho y la idea es que cuanto antes nos metamos en esto, es un proceso interesante para hacer. No tiene, no, no, no tiene un costo que puede tener otras cosas, que hay que pagar una licencia, algo, se puede hacer. Igual es un proceso, lleva tiempo, lleva esfuerzo, por supuesto, pero creo que vale la pena meterse en eso. Así que puede mejorar las capacidades de respuesta de incidentes con la práctica. Como yo puedo mejorar mi capacidad de llegar menos muerto al final de una maratón si practico más y si corro más y si entreno más, esto es exactamente lo mismo. El día que estás ahí en, en el incidente, respondes con lo que podés, con lo que sabes. Ves, con lo que te acordás, no estás leyendo el playbook, está prendiéndose todo fuego y hay que hacer algo. Y uno responde ahí desde el miedo, el estrés, y es complicado. Si tuvieron situaciones de incidentes que escalan a la crisis, es complicado. Entonces, eh, una plataforma eh, permite como hacer algunas cosas con mayor realismo, por esto de combinar lo que realmente pasaría en mi cotidiano. Recibo las alertas por el mismo canal o uno parecido, en realidad no usamos no? o el mismo no tiene sentido, hacemos un canal parecido para recibir las alertas como lo haría en el caso de un incidente real y combinarlo con el modo más tradicional, de decir, bueno, una war room con el C-level, con los directores de la empresa, con el management de la empresa, que sea para las decisiones de más alto nivel. Por ejemplo, eh, estamos saliendo de las redes sociales porque alguien dijo que tenemos una base de datos eh, liqueada en algún lado y por es mentira, pero hay que gestionarlo igual. Si ¿sí? está diciendo eso en Twitter y tiene 20.000 este, retweets. Hay que hacer algo con esa información. Entonces hay decisiones que tomar que tienen que ver con eh, niveles ejecutivos, que no tienen tanto que ver con niveles técnicos. El nivel técnico tiene un límite, por supuesto, y tenemos que practicar las dos cosas. Y finalmente, creemos que una, una herramienta libre y abierta puede ayudar a, como a facilitar todo esto. Por eso lo de democratizar, queremos que sea accesible para todos. Por supuesto, hay que armar buenos escenarios. El truco es armar los buenos escenarios. Como agarrás Metasploit, lo instalás, no tenés exploit. Y bueno, entonces es un framework. Esto también es un framework, no quiero comparar con Metasploit. Gracias, H.D. todo bien con vos, pero no, te, no quiero comparar las cosas, por favor, se entienda. Pero sí es importante eh, que entiendan que hay mucho trabajo en la construcción de, o en la adaptación de un exploit a Metasploit o en la construcción de uno, como en este caso hay mucho trabajo en la adaptación de un escenario, de una historia, de una narrativa, a una serie de inject, a una serie de bullets y cosas que van a pasar que tienen que ser realistas para que esto realmente sirva, porque si no nos juntamos todos a boludear, a jugar al juego de la vida, al ludo, al ajedrez o lo que quieran y nos cagamos un poco de risa, pero no es por, no es por ahí, hay que realmente creerse lo que está pasando. Y con esto, lo, único, lo último de todo que quiero hacer es agradecer a la gente que les estuve mencionando. Joaquín, que fue el main developer que la rompe codeando en cualquier cosa que le des, le da, no, no maneja algo y lo maneja a la semana siguiente. Eh, Mati y Gas del equipo, del equipo con el que estuvimos trabajando con esto, especialmente al principio, cuando arrancó todo esto con la plataforma Design, y esta que les contaba, y que finalmente terminan siendo los que ponen el know-how. Importante, si quieren ver un poco más de esto, mañana vamos a hacer una demo en la sala de acá al lado. Vamos a hacer una demo, se puede ser libremente observador. Si tenemos lugar, pueden participar también. Vamos Tiene que ver con su laptop y nada más. Así que los invitamos a que pasen ahí mañana a las 11 de la mañana si quieren ver un poquito más de esto. Y muchísimas gracias por el tiempo de todos ustedes. Le damos las gracias a Federico Pacheco.